Ho, ho, ho. Perfumes para regalar en Navidad. Quédate aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roberta Alarcón. ¿Roberta Alarcón? Son tantas horas de grabación. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roberto Alarcón y ella es... Cintia Arias, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Tenemos dulces en la boca. Entonces, si suena extraño, es porque tenemos dulces en la boca. Porque hemos estado grabando y hemos estado hablando muchísimo. Y nuestra garganta necesitaba un poco de refresco. Pero bueno, en este video, el día de hoy, vamos a platicar de esos perfumes para hombre y para mujer. Que son compras perfectas para esos regalos de Navidad. Estamos hablando de esos perfumes que, si tú lo compras para regalárselo a alguien, no hay forma de que quedes mal. Tenemos opciones variadas, entonces va a estar, pues... Unisex. Sí, claro. También es importante. Unas un poco más florales. Hay de todo. Entonces, ¿por qué no se quedan? Sí, quédense aquí. Pues bueno, tenemos 5 perfumes yo para hombres, 5 perfumes ella para mujeres. Nos vamos uno y uno y empezamos con Cintia Arias. Pues como primera opción, y no podía faltar, este es el regalo más versátil que pueden regalar a la mamá, a la abuelita, a la prima, a la novia. O sea, realmente este cumple para todo. Es sumamente versátil, te ayuda a tener un tema de seguridad muy fuerte, porque este me gusta mucho para el trabajo, para la oficina. Este es el que todas quieren, el que todas necesitan y el que todas deben de tener, literal, porque ayuda muchísimo. Y estamos hablando de Dolce & Gabbana Light & Blue. Por ahí lo vamos a poner en la cajita de descripción. Y por favor, o sea, pruébenlo también hombres, ¿por qué no? Sí, por supuesto, o sea, yo me lo he puesto. Es un perfume que tiene una salida cítrica maravillosa, súper refrescante, pero termina en una base bastante amaderada. Sin embargo, creo que para, aunque diga para mujer, yo me lo pongo porque la verdad es un perfumazo. Es uno de esos regalos que vas a quedar bien porque huele bien y además la marca es de esas súper reconocidas. Entonces, sin bronca. En tema precio, creo que te puedes llevar una súper oferta si lo buscas muy bien en tu ciudad, en la tienda donde compras o en línea también, ¿por qué no? Atrévanse a buscarlo. Creo que es ganador por todos lados, donde lo veas. Sí, totalmente, esta es su opción número uno. Y en el mismo sentido de una fragancia versátil para todas las circunstancias, que te la pones y sirve y funciona bien, día, noche, citas, en fin, esto es una gozada. Estoy hablando de Bleu de Chanel en su edición EDP. EDP. Es la versión EDP. Este perfume me encanta. Es uno de esos de los que son súper versátiles. El creador, de hecho, del término de perfumería azul, de perfume azul. Uh-huh. ¿Por qué es perfume azul? Porque es... A todo mundo le va a gustar. Es fresco, es amaderado, es ligeramente dulce. Tiene ámbar, es una cosa maravillosa. Es un perfume que como regalo, también, al igual que con Dolce & Gabbana, vas a quedar lo que le sigue de bien. Porque la marca es de esas súper exclusivas que pues tiene muchísimos años. Es de esas marcas de renombre que son unas bellezas. Este perfume a mí me gusta muchísimo justo para esos días donde quiero mezclarme con el mundo. Esto funciona a la perfección. Un regalo asegurado de que va a triunfar. Esto es Bleu de Chanel. Buenísimo. Y bueno, si tú estás buscando un regalo para esa mujer de tu vida que es la luz de tus ojos, pero que también... ¿Como tú? Como yo. Háganle. Estás buscando ese perfume para esa mujer que es lo máximo en tu vida, pero que es súper energética, pero que sabes que va a andar de arriba para abajo y que va a ser el centro de atención y que aparte le gustan mucho las fragancias dulces, bueno, pues esta es una belleza, una chulada de perfume y es Olympia Legend, sí. Legend de Paco Rabanne, que bueno, pues tiene ese toque jugoso, ese toque juguetón, ese toque muy alegre que toda mujer de repente necesitamos en nuestras vidas tener un perfume como estos, ¿no? Llamar la atención por todos lados, ser el centro de atención para esa fiesta con los amigos en Navidad. Creo que este es un regalo perfecto, perfecto para esa chica. Totalmente, es un perfume muy festivo, muy alegre,
Tiene un tema como de caramelo, como toffee, como algo como con coco. Esta es una verdadera belleza, sobre todo para la fiesta. Entonces, si ustedes quieren regalar un perfume para su novia, hermana, prima, mamá, abuelita, que realmente gusten de perfumes ligeramente dulces y que además pues represente esa parte de fiesta, Olympia Legend de Paco Rabanne no tiene falla, es un perfumazo. Esta fue la opción número 2 de Cynthia. Y en el mismo sentido de para la fiesta nocturno, sexy, ganador, coqueto, galán, galán, todo ese tema, es este perfumazo de acá que es Bulgari Man in Black. ¿Por qué es un gran regalo para Navidad? Porque ella me lo regaló en Navidad el año pasado. O sea, de entrada asocio de ahora en adelante las Navidades con este perfume. Pudiendo haber nombrado muchísimos otros de la colección, creo que este perfume es uno de esos regalos que también, o sea, con esto vas a quedar muy bien porque la marca es, o sea, es Bulgari. O sea, es casa italiana maravillosa, hace muchísimas cosas carísimas y padrísimas. Pero el tema de la perfumería, yo creo que en este, con este perfume sí se la volaron y es una compra segura, porque vas a quedar bien, porque huele bien, porque es para un hombre que quiere proyectar seguridad. O sea, este es un gran, gran regalo. Gran regalo para tu hermano, ¿no? Que quiere proyectar en su trabajo, en alguna cena, para tu papá, ¿no? Que quiere también estar en un lugar importante y proyectar. Creo que va para todos aquellos hombres que quieran dar un paso adelante en las fiestas. Así es, así es. Para hacerte notar dentro de todos los aromas que puedas conocer, esto es buenísimo. Ron con especias y tabaco. No puedo decir mucho más. Esto, ay, me pegué. Esto es Bulgari Man in Black en mi opción número 2. Vas tú. Y bueno, ¿a qué mujer, díganme, a qué mujer no le gusta que le regalen un kit precioso, hermoso, que traiga además del perfume, la crema y el body gel, o sea, todo, ¿no? Esta opción, y se las pongo también porque Roberto me la regaló, es de Guerlain, una de nuestras casas favoritas, Pera Granita. Me encanta este perfume de Acqua Alegoría que, bueno, pues es una línea maravillosa que viene acompañado con, obviamente, la cremita. La cremita, ¿no? Y bueno, los dos juntos hacen una bomba. Pones una sonrisa enorme en tu cara porque no te lo esperas, ¿no? A toda mujer nos gusta que nos regalen este tipo de cosas. Y bueno, se los pongo ahí en la lista. Traten de agregarlo ahí en su carrito porque realmente es una opción maravillosa para un regalo muy apropiado de Navidad, que va a ser un regalo versátil también. Sí. Una fragancia y toda la línea de estas fragancias las pueden usar durante, me atrevería a decir, casi la mayoría del año. Sí, por supuesto. Porque van muy bien con un clima fresco, un clima cálido. Y bueno, pues van a quedar excelente con el tema de regalar Guerlain. Estos kits vienen sumamente bonitos. Ya ni siquiera vas a tener que arreglar la caja. Literal, le entregas la caja y ahí está. Win. Total, sí. ¿Y qué piensas? A mí me encanta. O sea, de entrada, en la botella me parece una belleza. Miren, quiero mostrarle algunas cositas. No sé si se vea, pero el diseño de la botella es como si fuera un panal, ¿no? Y aquí en la tapa, ahí está. En la tapa está una abejita. Entonces está padrísimo. Y bueno, pues esta es mi recomendación en kit para que regalen a esas mujeres de su vida en esta Navidad. Me encanta. Me faltó decir del aroma. Es una verdadera belleza. Es cítrico, pero afrutado, frutal. Y tiene un tema súper versátil que a mí me encanta. Y combinado con esta crema, que no es de pera o algo así, es de bergamota, me parece. Sí. Es de bergamota. Híjole, o sea, la combinación bergamota y pera es una inyección de luz brutal. A mí me encanta este perfume. Es una gran compra. Las van a hacer sentir frescas, las van a hacer sentir queridas, ¿no? Porque realmente esto es apapacharte a ti misma. Claro. Te estás poniendo la cremita, te estás poniendo el perfume. Todo es una gozada, esto. Y en el mismo sentido de frescura, me voy con mi recomendación nicho para regalo de esta Navidad. Y estoy hablando de Acqua di Parma de la línea Blue Mediterráneo y es Mirto
Dipanarea. Esto es un perfumazazo con una de las notas cítricas más realistas que yo conozco en la perfumería mundial. A mí me encanta porque es un perfume para pasarla bien, para estar bien contigo mismo. Estamos en épocas de estrés y ¿a quién no le viene bien un pequeño relax, un pequeño momento de esparcimiento y de tranquilidad? Con este perfume no tienes falla, es cítrico, es ligeramente verde, ligeramente floral, amaderado y bien al fondo para redondear toda esa parte de naturaleza está un ámbar. Un puntito dulce, no es empalagoso ni mucho menos, de hecho ni siquiera yo podría decir que es una fragancia dulce, pero es un puntito dulce que lo hace magnífico. Este perfume lo tengo yo y lo tiene ella, porque le encanta. O sea, en cuanto me olió y le dije es Mirto Dipanarea, dijo, espérame tantito, tengo que ir a comprarlo. Y pues sí, lo compró, es una verdadera belleza. Esta es su presentación de 75 mililitros. Yo creo que es lo apropiado, 75. Perfecta. Sí, es una verdadera joya de la perfumería. Este regalo igual vas a quedar muy bien porque es una de esas casas legendarias que tienen más de 100 años de existir. Se lo regalas a un hombre, queda bien. Se lo regalas a una mujer, queda bien. Son de esos regalos maravillosos. Y bueno, pues sí sabemos que quieren ustedes regalar lo mejor. Pero también hay momentos en los cuales no queremos desembolsar tanto dinero. ¿Y cómo regalamos algo muy bueno que no me represente, pues, desembolsar la mitad de mi aguinaldo? Claro. No, amigos, no. Sí hay la opción y les voy a presentar esta maravillosa, que es Club de Nuit de Armaf Woman. Es muy importante, muy importante. Sí. Y es el regalo perfecto. O sea, el día de mañana, cuando se me acabe esta botella y Roberto me vuelva a regalar otra, yo voy a ser la mujer más feliz del mundo porque es una gran botella. Miren nada más esto, o sea, es preciosa, de verdad preciosa la botella. Y la segunda cosa más maravillosa es que es el perfume que más complementos me ha dado en 2 años. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque es una inspiración de Coco Mademoiselle. Y wow, qué inspiración. O sea, la verdad es que es sexy, fresca, natural, es un perfume en el cual yo no me tengo que preocupar por lo que, con lo que me vista, me queda fresco, me queda súper bien, sí. Y tengo esa seguridad de que es una fragancia sumamente económica que no me va a importar echarme los kilos, ¿no? Yo voy a seguirla gastando y me lo voy a acabar para comprarme mi siguiente botella. Y bueno, pues es una gran, gran opción para regalar en estas fiestas. Total y absolutamente. De hecho, ella y yo la compramos en un set con Club de Nuit Intense Man. Ya sabemos todos, Club de Nuit Intense Man, clon de el famosísimo Creed Aventus. Podría aconsejarles que un gran regalo entre parejas sería ese kit de Club de Nuit Intense Man con este perfume. Y justo como dice Cintia, el tema de dar un regalo bueno sin tener que gastar la millonada o cientos de dólares. Es una verdadera joya. Lo pueden encontrar por $80, creo, ¿no? Un poco menos, si buscan muy bien. Creo que es una gran opción. No tienen que desfalcarse y además les van a quedar súper, súper agradecidos. Sí, es un regalazo para esta Navidad. Y de nuevo, obviamente nos pusimos de acuerdo para un regalo bueno para hombre. De una marca que es muy buena. Muy buena. El aroma está genial. Y estoy hablando de Lacoste L12.12 Blanc. ¡Qué perfume! Mazo. Es uno de esos perfumes que, aunque sea floral, en un hombre van muy bien porque abre muy cítrico, pero el twist es que en la base tiene gamuza y tiene cuero. Entonces tiene la pesadez suficiente para usarlo de noche sin problema, para utilizarlo de día. Por ejemplo, esto para un joven es un gran regalo porque igual, ya vimos, no gastas tanto. Y huele maravilloso, aparte es de Lacoste, o sea, es una maravilla de perfume. Yo cada que me lo pongo, esta mujer me quiere comer a besos. Es sexy porque es invitante por el tema floral. Recuerden que un hombre con perfumes florales, aunque digan que son para mujeres y todo, uf, me encantan. Ahí está, ahí lo dejo. Entonces, esta es mi cuarta recomendación para regalo de Navidad. Y es Lacoste L12.12 Blanc. Y bueno, ¿qué mujer no se quiere sentir elegante, pero a la vez también mimada y a la vez muy sofisticada, pero natural? ¡Ojo!
No nos gusta estar plásticas porque eso no va con nosotras. Y bueno, pues este es el ideal para ese regalo. Creo que para una persona que admires mucho, sí. Una persona que realmente le quieras dar ese toque de sofisticación que necesita en su vida. Y bueno, pues es esta belleza santal Carmín de Atelier Colón. Es delicioso, tiene un cuero delicioso, tiene un licor delicioso. Y a mí me lo regalaron en Navidad. Entonces fue el mejor regalo del mundo porque además venía con su pequeño perfumero que decía Merry Christmas. Yo me lo puse en la cena, me sentía sumamente elegante y me sentía con muchísimo ánimo pues para celebrar las fiestas, ¿no? Creo que este es un gran perfume para celebrar las fiestas. ¿Por qué no? ¿Por ahí lo podría probar algún hombre? Por supuesto. Creo. Viene muy, muy, muy ad hoc. Y bueno, pues el chiste es que lo prueben, que lo regalen para que, bueno, pues ellas puedan ver si les gusta o no. Esta es una botellita preciosa de 30 mililitros que a todo mundo nos encanta tener este de bolsillo y que, bueno, ya lo habíamos comentado anteriormente, 30 mililitros funcionan perfecto. Sí, Atelier Colón, lástima que ya no está en México, pero acérquense a sus distribuidores de perfumería nicho locales en sus países. Si están en México, Pamex es el lugar para suscribirse en Facebook y ahí ya hay vendedores de confianza, pero bueno, perfumería nicho, esta es tu recomendación nicho de la lista, y cuando entramos en el mundo nicho, el tema de géneros, si de por sí para nosotros los aromas, la línea divisoria de hombre-mujer está súper borrosa, o sea, para nosotros no existe, cuando entras al mundo nicho, pues peor, o sea, realmente no existe una división de género. Entonces, para hombre, muy bien, para una mujer, yo creo que le va igual, un poquito mejor para una mujer, porque es súper elegante. Tiene un tema de madera blanca, ligeramente polvoso. Es una belleza de perfume, es elegancia embotellada. 30 mililitros, no necesitan más, es una verdadera joya. Y esta fue tu última, ¿verdad? Esta fue mi última y gran recomendación para esta Navidad y estos regalos. Muy bien. Muy bien. Y la contraparte para hombre de regalo de Navidad en cuanto a perfumería es un perfume que a mí me encanta porque es clase italiana, lo voy a decir siempre yo creo, sí. Clase italiana en una botella. Estoy hablando de Dolce Gabbana Pour Homme. Este perfume es realmente fascinante, vuelve a salir Dolce Gabbana aquí a la lista, pero en este caso nos ofrecen unos cítricos que... O sea, están increíbles porque no son jugosos, ¿no? No son como si fuera un limón que acabas de exprimir. No, al contrario, es como la cáscara. Es decir, un poco más recatado, más serio, más productivo, por así decirlo. Con un tema jabonoso en el corazón y tabaco en el fondo. Este es un perfume perfecto para oficina. Para mí, el perfume de oficina definitivo. Un gran regalo. O sea, simplemente es un gran regalo. Porque les va a servir para todo. Para conocer a tu suegro, funciona. Sí. Para la oficina, mega funciona. Para la escuela, mega funciona. Este perfume es una verdadera belleza. Ojalá y lo puedan probar. Este es mi última recomendación de perfumes para regalar esta Navidad. Y es Dolce Gabbana Pour Homme. Pues, muy bien. Hemos terminado. ¿Ya sabes qué me vas a regalar en Navidad? No, todavía no. Ayúdenme, amigos, por favor, déjenme ahí en sus comentarios qué compraron, qué no compraron, qué ya tienen, qué les gusta, qué no les funciona. Y ayúdenme para ver qué le puedo regalar a Roberto, porque, híjole, con esta colección que tiene y que tenemos ya, es muy difícil escoger un regalo en Navidad. Es muy difícil realmente, pero estas son unas grandes opciones porque me parece que cubrimos diferentes aspectos, el precio, uno de ellos. Las calidades en todos son geniales. Está muy variado en cuanto a sensaciones olfativas. Sí. Está muy variado incluso en cuanto a temporadas del año. Sí. Entonces, pues es un video perfecto. No es cierto, es una lista perfecta. Entonces, pues ojalá y puedan probarlas todas estas. Repito, acérquense a sus proveedores locales si están en México. Pueden ir a probar a tiendas departamentales. Existen personas en Pamex que venden pequeños decants de seguro de varios de estos perfumes. Y entonces ustedes
compran un pequeño decant, no se comprometen a comprar pues la botella completa. Si les gusta, pues ya, se van por la botella completa, que igual la pueden encontrar en Pamex. Pero siempre probar antes. Entonces, pues, ¿qué nos falta por decir? Pues agradecerles por este, sí, por este año, agradecerles por sus comentarios y agradecerles por ver este video. Estamos muy contentos de poderles dar las mejores recomendaciones y pues no duden en suscribirse. Sí. Darle clic a la campanita. Sí. Y pues escribirnos también, ¿no? Así es, así es. Sí, recuerden que si les gustó el video, denle like, suscríbanse, coméntenme por favor y denle clic a la campanita para que jamás se pierdan un video mío. Y me pueden seguir en Instagram también en @primal.scent. Nos y vemos allá para platicar. Nos vemos allá para platicar, muy bien. ¿Y a ti en dónde te pueden seguir? A mí me pueden seguir en @sindistorsion. @sindistorsion. Ella también tiene una colección bastante, bastante padre. Vamos a hacer esto. Déjenos en los comentarios si ustedes quieren hacer un video o quieren ver un video mostrando la colección de Cintia. Creo que sería muy interesante. Va, me late. Está bueno, bien. Nos lo apuntamos. Si es así, déjenlo en los comentarios. Y pues, sin más, muchísimas gracias por verme. Yo soy Roberto Larcón. Ella es Cintia Arias. Muchas gracias. Muy bien, señores. Síganse cuidando mucho. Pasen una Navidad muy buena. Consigan alguno de estos perfumes. Regalen mucho. Regalar es hermoso. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.